Más de abajo, ¿no? Puede ser así para el tuyo del familiar. Ahí. Todavía, todavía no entra, ¿eh? ¿Estás entrando? Pero ahorita no Bueno, está en Golip. ¿Qué has puesto? Ya has mandado, yes. creo. Sí, ya está. Invito. ¿Ya estás ya? Invito. Alumno. Buenas tardes, alumnos. Vamos a iniciar nuestra clase de Historia del Perú. Invito. Estamos invitando, ¿no?, a los jóvenes a conectarse a nuestra sesión del día de hoy. Y a ver si compartimos, ¿no?, con nuestros compañeros. Estamos en la semana número 3 de Historia del Perú. Ya estamos avanzando. Vamos a darnos unos 2 minutitos a ver que vayan entrando los jóvenes. Más bien a ver si van compartiendo con sus compañeros para poder entrar a trabajar nuestro tema del día de hoy. ¿Ya? Muy bien, saludos a todos los jóvenes que se van uniendo. Saludos para Pamela, para Jefferson, para Kelvin, hola Kelvin, para Flor, Tenorio, María, Pedroso, para Camila Parián, saludo para Esteban Vicentelo, para Daniel López, para Rosemary, para Luz Aurora Meléndez, Elena Patricia, para Miguel Salinas, para Nati, Brittany, Rosalinda, Shirley, Nati, Rafael, Hugo Ríos, Kelvin, Gia y otros alumnos, ¿no? Sigan compartiendo que vamos a ya dar inicio. Sí. Chicos, bueno, el día de hoy es un tema muy importante que muchos de ustedes ya lo han trabajado, ¿no?, en el colegio, en las academias o de repente han leído libros, ¿no? El tema de hoy día es un tema muy rico que vamos a hablar de culturas, de lo que viene a ser en este caso nuestra civilización peruana, ¿no? Es muy importante. Más bien, tengan a la mano sus libros, ya sea de la Presa Marcos, libros de Aduni, de Vallejo, Trilce, Palmer, la Ceprevi, todos los libros que ustedes puedan tener, ¿no? Y libros que les he recomendado, ¿no? Mientras esperamos, les voy a recomendar, siempre yo recomiendo 2, 3 libros básicos en Historia del Perú. A ver, algunos alumnos que me conocen, yo he recomendado siempre un libro que se especifica en la época de la República. Hola, Melanie, que es un libro muy importante de cabecera que todos debemos tener, de un gran historiador sanmarquino. ¿Alguien por ahí de repente ha sido mi alumno o que no haya sido, recuerda qué libro siempre recomiendo para la parte de la República porque tiene un enfoque objetivo y además porque San Marco lo utiliza bastante? Y es más, el autor de ese libro hace las preguntas generalmente de la República. Él es contratado, él es un doctor, trabaja en San Marcos, no es catedrático y siempre hace las preguntas. ¿Alguien sabe quién es ese autor que siempre he recomendado o han escuchado? Un gran historiador que toma como referencia a San Marcos en los últimos años para el examen de admisión de San Marcos en especial. Yo sé que acá hay varios para otras universidades también, de provincia o de Lima, pero igual este libro sirve para todo a nivel nacional. Bueno, nadie nos da ese libro, ¿no? Ya es un libro universitario, pero sí sirve también a nivel pre. Y bueno, de ahí han hecho preguntas tipo de eco. Ya, se lo voy a decir y lo voy a compartir. Anoten ahí. Este libro que deben todos ustedes tener es el libro de el historiador Carlos Contreras. ¿Están anotando? Carlos Contreras. Ya, Carlos Contreras. Y su libro se llama Historia del Perú Contemporáneo. Contemporáneo, ¿ya? Repito, el libro de historia del Perú contemporáneo de el historiador Carlos Contreras de San Marcos, el doctor Carlos Contreras. Ahora, ¿qué otros libros adicionales se le puede recomendar? Escuchen, muchachos. Por ejemplo, el libro de la editorial Lumbreras, sí, la recomiendo de Historia del Perú, pero el último, el actualizado, porque hay dos. Hay uno que, bueno, yo trabajé con el libro antiguo cuando estaba enseñando en Aduni, que es un compendio no grueso, de varias páginas, pero hay uno último actualizado del 2016, uno de color azulito. Ese también les recomiendo, ¿ya? Luego hay unos libros de la editorial también Rodo, de Historia del Perú, Historia Universal, que tiene también un nivel aceptable para los exámenes de las universidades, las principales universidades de Historia del Perú, editorial Rodo. No se olviden, ese libro es muy bueno.
Luego, un librito más que de la cual sirve también para República Aristocrática, se llama el libro de Peter Clary, que habla de la historia. Anoten ahí, Peter Clary. Ya acá dice, dice Julio Pinday que tiene ese libro, lo felicito, ¿no? Felicito que tiene esos libros. Entonces, estaba planteando el libro de, en este caso, de lo que era Editorial Rodo, que son buenos. Ya para terminar los libros, le estaba hablando de Peter Clary. Ya, Peter Clary, un buen libro. Hay en PDF también, a ver si lo consigo y se los paso. Es un libro de Peter Clary que habla sobre la historia peruana, especialmente la República también. Y finalmente hay un libro que si lo consiguen sería un golazo para la historia del Perú. Anoten ahí, se llama Editorial Milla Batres. Editorial Milla Batres. Y son compendios que hablan sobre diferentes etapas de la historia peruana. Y tiene muy, muy buenos libros, ¿no? Muy, muy buenos libros sobre diferentes etapas desde la época de lo que se llama en este caso los primeros pobladores del Perú hasta la última etapa. Muy buen libro, ¿ya? Entonces, y también obviamente los libros clásicos de Basadre, ¿no? De los grandes historiadores, ¿no? Son muy, muy buenos. Muy bien, chicos, vamos a dar inicio a nuestra presente clase. Ah, Rostorovsky dice, muy bueno también Rostorovsky, para la parte de los incas, ¿no? Rostorovsky maneja bastante datos etnohistóricos, especialmente para los incas. Acá dice Melanie, pásame, profe, los libros. Sí, vamos a buscarlo, por ahí lo tengo. Y ya, acá dice David, Mia Brater, no, es Mia, Mia Batters, Mia Batters, editorial Mia Batters, ¿ya? Batters, ¿ya? Entonces... Sí, sí, es muy bueno también el de Rodo. Hay en HP y en HU. ¿Ya? El de Samaniego también, sí, es regular. Sí, sí, es regular también. Ya, muy bien, chicos. Los felicito, ¿eh? Para ingresar a la universidad, unos 3-4 libros suficiente. Suficiente. Muy bien. Y bueno, y también tener las clases de Raúl Izquierdo, ¿no? Bueno, era un chévere. Ya, muy bien. Vamos a empezar, chicos, de la siguiente manera. Vamos a compartirles entonces la clase del día de hoy. No sin antes decirle... Si están al día, si están al día, muchachos, en lo que es nuestro sílabus, ¿qué tema nos toca? A ver, ¿cuáles los temas que nos toca? Vamos, muchachos, ¿qué tema nos toca? No lo voy a decir yo. A ver, ¿qué dicen, muchachos? Ya, no se preocupen a los que están enviando, sí les vamos a compartir los libros, ya, ahí en PDF. A ver, ¿qué tema nos toca, chicos, si están al día en lo que es el sílabus? Ya, el sílabus. No se preocupen, se le va a pasar los libros, no se preocupen. A ver, chicos, ¿cuál sería el tema que nos toca? Hola, Natalie, hola, Edison. ¿Qué tema nos toca el día de hoy? ¿O qué temas? Porque el día de hoy vamos a tocar dos temas. Muy bien, Ayeli, primer horizonte, también conocido como el formativo andino. Perfecto. ¿Qué otro tema vamos a trabajar? Horizonte temprano. Muy bien. Y el intermedio. Jimena Lizana, ya estoy anotando tu nombre acá, cualquier de repente premio a nivel académico para hacértelo llegar, ¿ya? Muy bien, muy bien. Entonces, sería en este caso el intermedio temprano, pero primero el horizonte temprano y luego el intermedio temprano. Las altas culturas, perfecto, Henry Martel, te felicito. Desarrollo regionales, también correcto, término apropiado por el propio Lumbreras. Lo pone con signo de interrogación May González. Te informo que ese término es correcto. ¿Por qué? Porque es el término original que Lumbreras dio al hacer su línea de tiempo. Y ya luego, para una sistematización, los historiadores, arqueólogos y docentes le llaman primer desarrollo regional y al otro le llaman el segundo desarrollo regional. Pero el término original es desarrollo regionales para lo que nosotros llamamos el primer desarrollo regional y estados regionales era el término original de Lumbreras para el segundo desarrollo regional, ¿ya? Entonces, May González, también estoy anotando tu nombre, te felicito. Tienes alto nivel de lectura y conocimiento y estás en muy buen camino, ¿ya? Entonces, culturas regionales también es un forma general, intermedio temprano. Perfecto, saludos desde el Callao, Jordi también y, bueno, todos los chicos que se están uniendo. A compartir, muchachos, ya, y vamos a continuar. Comentarios reales de los incas. Claro, es un libro del propio Garcilaso La Vega, también es bueno leerlo. Quizá un poco desde el ángulo subjetivo, desde la posición de Garcilaso, pero siempre todo libro tiene un aspecto, pues, que es, nos va a servir en la historia, ¿no? Entonces, no se puede rechazar. Incluso los propios leyendas y los mitos se utilizan también para poder, en este caso, llegar hacia la historia, ¿no? O sea, siempre hay algo que rescatar.
Muy bien, chicos, ya pasado 8 o 9 minutos, ahora sí vamos a empezar y los felicito por haber planteado muy bien los temas que vamos a trabajar. Muy bien, vamos a empezar compartiendo entonces nuestro material del día de hoy, ya, del día de hoy. Entonces vamos a compartir nuestro material. En este caso vamos a trabajar lo que sería en nuestra diapositiva, ¿sí? Y vamos a empezar con lo que sería nuestra diapositiva. Muy bien. A ver, chicos, entonces estamos acá, Academia Perú Libre, bienvenidos a nuestra Academia del Sirviendo al Pueblo de Todo Corazón. Y estamos en el curso de Historia del Perú y, bueno, acá su servidor, Raúl Lenin Izquierdo Jara. ¿Ya? Muy bien. Bueno, nuestra primera diapositiva, si se dan cuenta, es una diapositiva que ya la habíamos compartido la semana pasada, pero ¿por qué nuevamente lo tengo acá? Y también nos va a servir para las 2, 3 clases que vienen, porque todavía no terminamos lo que viene a ser la época prehispánica. Entonces, la época prehispánica se hace en unas 3, 4 sesiones, ¿no? Entonces, estamos recién en la semana 3, entonces todavía no terminamos la época prehispánica. Entonces, nuestro tema es horizonte temprano u formativo andino, que va de 2000, escuchen acá, chicos, 2000 antes de Cristo al 100 antes de Cristo. Ahora, acá no se hagan problemas, pueden encontrar libros que esto varíe un poco, porque es normal, porque hay cierto relativismo en los datos a veces del carbono 14. Acá pueden encontrar 100 después de Cristo o 200 después de Cristo, o sea, pero siempre está en ese rango, ¿no? Y también veremos el tema del intermedio, el enfoque de Rowe, o también llamado los desarrollos regionales desde el enfoque de Lumbreras, que va de 100 años antes de Cristo al 600 después de Cristo. ¿Ya? Igual acá puede variar, ¿no? 100, 200 en ambos lados, pero este es, digamos, el marco general. Y podemos ver acá en la diapositiva 1, en este gráfico, lo que ya habíamos trabajado, ¿no? Tenemos acá el horizonte temprano desde el enfoque de Rowe, desde la cerámica culturalista, y el enfoque de Lumbreras, el formativo. Término que quiero que atiendan muy bien, chicos, que hoy vamos a redefinir si de alguna manera es válido o ya ha sido superado este término formativo, tal como lo planteó Lumbreras, ¿no? Hoy vamos a, de alguna manera, aclarar ese aspecto. Y, según Lumbreras, esta etapa que se llama los desarrollos regionales, como les indicaba, ¿no? Él no lo llamó primer desarrollo, sino desarrollos regionales, en el sentido que son culturas que estaban en ese proceso de ser grandes sociedades autónomas a nivel regional, ¿no? Y acá le pone estados regionales para lo que se conoce como el segundo desarrollo regional. Y Lumbreras, Rowe, lo llama a esta etapa de acá, posterior al horizonte temprano, el intermedio temprano. En conclusión, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Un horizonte y un intermedio, un formativo y un desarrollo regional. Eso es lo que vamos a ver. Muy bien. Entonces, chicos, esto tenerlo bien claro. Ahora, este término formativo, ya le dije, se va a redefinir en las láminas posteriores. ¿Ya? Entonces, vamos a la que sigue. Vamos a la que sigue, chicos, es en este caso la... vamos a ver acá algo muy importante, que era, primero, antes de entrar a lo que viene a ser en este caso, jóvenes, a lo que es la parte del formativo y también del intermedio temprano, ¿qué es lo que todo alumno preuniversitario, incluso en la universidad, debe tomar en cuenta? Es las teorías de las altas culturas. Si bien es cierto, hoy ya esto está más claro, pero es bueno precisarlo. ¿Y qué quiero precisar? Que hace 50, 80 años, los historiadores y arqueólogos debatían, se analizaba mucho cómo fue el inicio de la civilización peruana. Y recuerden, en esa época no se sabía de Caral, de Cotosh, de Huaca Prieta, de La Galgada, de Áspero, Bandurria, entre otras grandes culturas del Arcaico Superior. Entonces, la cosa en esa época no era tan clara, porque la ciencia arqueológica, así como otras ciencias, siempre están en proceso de construcción y son acumulativas. De estas 4 grandes teorías planteadas, hoy solo hay una que se acerca un poco más a la objetividad pasado los años.
pero todas tienen cosas rescatables en el sentido de que aportaron a la ciencia arqueológica e histórica. Ahora, de las cuatro teorías y de los cuatro teóricos, solo uno de ellos vive hasta el día de hoy. Tres de ellos ya han fallecido porque algunos incluso son teorías que venían de finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Ahora, ¿cuáles son esas cuatro grandes teorías o esos cuatro grandes teóricos o intelectuales? Primero se lo presento en forma general. Uno de ellos es Max Zule, uno de los más antiguos. Otro es Julio César Tello, peruano, padre de la arqueología peruana. El otro es otro gran arqueólogo connotado, que tuve la dicha de conocerlo en algunos seminarios en San Marcos y hasta el día de hoy vive. Perdón, me retracto, de los cuatro, perdón, hay dos que todavía viven. Ya le estaba dando por muerto también al que voy a mencionar. Sino que, bueno, como la mayoría lo toma así, a veces también uno se guía. Hay dos que están vivos. El tercero que voy a mencionar está todavía vivo, que es el gran arqueólogo Federico Kaufmann Doig, ya peruano de ascendencia alemana, que ha estudiado muchas culturas como de mayor fuerza la cultura Chachapoyas. Y me refiero también en cuarto lugar al gran arqueólogo peruano Luis Guillermo Lumbreras, ¿no? De quien tuve la dicha de ser su alumno en la Universidad de San Marcos. Bueno, entonces son las cuatro teorías y cada teoría tiene su nombre. La teoría de Hule se llama, anoten ahí chicos, anoten, se llama la teoría difusionista, difusionista. La teoría de Tello se llama o se conoce como autoctonista. La teoría de Kaufmann-Doig se le conoce como aloctonista. Y la teoría de Lumbreras se le conoce como hologenista. Ahora, profe, esos nombres me marearon. Pregunta sencilla. ¿Qué significa difusionista? Que parte de que las culturas peruanas provienen de un foco. Es decir, que hay un lugar de donde viene todo. Es una visión medio mecánica que parte de la lógica que hay una célula y de ahí vienen los demás culturas que son irradiadas por ese foco, que ha sido superada, por cierto. El enfoque de Tello planteaba la idea que las culturas provienen de nuestro propio Perú, es decir, que solamente se ha desarrollado desde la parte interna del Perú. Y el enfoque de Kaufmann, que es aloctonista, significa foráneo, es decir, que es fuera del Perú, pero considera dentro de América, ¿no? O sea, solamente significa foráneo. Y parte de la lógica de buscar la cerámica más antigua. Y el enfoque de Lumbreras plantea, hologenista significa como que se reconoce que hay un aporte externo e interno, pero que al final hay algo holístico, como una especie de espiral en el cual confluyen esos aportes, pero de alguna manera consideraba que lo más importante es lo interno. Entonces vamos a conocerlos. Empecemos con la teoría de Max Zule. En la teoría de Max Zule, la llamada teoría inmigracionista o difusionista, hay que recordar y reconocer primero lo siguiente, que a Zule hay que respetarlo porque él es el primer arqueólogo científico en el Perú. Y él, además, es el que nos trae, para el caso peruano, los primeros conocimientos científicos de la arqueología e introduce una técnica muy importante de una rama llamada, o de una ciencia llamada la geología. Bueno, le voy a dar a un premio, por ahí tengo preguntas, tengo materiales en PDF, aquel que me diga cuál es el aporte de manera concreta que Zule trae desde la ciencia geológica, pero que se aportaba a la ciencia, o que ahora se usa en la ciencia de la arqueología y otras ciencias, y que introdujo a nuestra historia y nuestra arqueología. A ver, chicos, alguien que nos pueda indicar qué aporte desde la geología va a introducir Zule dentro de nuestra historia. A ver, muchachos, alguien que nos podría indicar qué aportes. ¿Qué aporte desde la geología va a introducir Zule? ¿Qué aportes desde la geología va a aportar Zule, ¿no? A ver, chicos, eso quisiéramos a ver si se pudiera, en este caso.
Muy bien, entonces estábamos planteando que Ule nos va a aportar algo desde la geología a la arqueología. A ver, jóvenes, ¿qué aspecto de la geología nos va a aportar a la arqueología, a la historia peruana? A ver, quien responde se le va a dar un premio. ¿Qué dicen, muchachos? A ver. ¿Algún aporte desde la geología que nos vaya a dar a la ciencia arqueológica? Bueno, nadie responde. Muy bien, yo se lo voy a decir. A ver, el aporte de Ule hacia la arqueología, a ver, nadie, ya. Todos están hablando de la influencia maya, es correcto, ese es su planteamiento, pero todavía no entro a su planteamiento. Ahora, acá dice María de los Ángeles, lo felicito, habla de Proto Chemín, Proto Nazca, eso también es un aporte en el sentido a la periodificación. Y te felicito, María de los Ángeles. Pero yo he hecho una pregunta que es más desde el ángulo de la ciencia, que es, ¿qué es aquello que hay que reconocerle a Ule como un gran aporte, aparte de otros aspectos, dentro de la ciencia arqueológica? Él es el primero que introduce, ya, le voy a dar una pista. No es el carbono 14, porque todavía el carbono 14, chicos, en esa época no se usaba. Eso es décadas después, en el siglo XX. Recuerden que al comienzo la arqueología se basaba más en comparaciones de tipologías de cerámica, se basaba en analizar arquitecturas, rasgos. Pero hay algo que él va a introducir de manera bien científica, bien científica. ¿Qué dicen, muchachos? A ver, ¿alguien por ahí? Ya, bueno, nadie. Saldaña, las pirámides. Un ratito. Vanessa Gonzalo. Desde acá nuestro saludo. No sé de qué parte del lindo Perú eres, pero te felicito, Vanessa Gonzalo. Y se te va a dar el premio que obviamente sea, en este caso, nos hemos comprometido. Yo quiero desde acá un saludo para Vanessa Gonzalo. Muy inteligente, ¿no? Parece que tiene nivel ya universitario. Si todos leen qué ha dicho Vanessa Gonzalo, el método estratigráfico, que es el método más importante de la arqueología. Y también Fernando José Ramírez Fell, que inició la arqueología científica en el Perú, revalorando y difundiendo para el mundo el pasado incaico y peruano. También Daniel López habla de la toponimia, también es un aporte perfecto. Joseph también, también May González, las similitudes culturales. Y bueno, y Camila también lo ratifica, Anita González también, el método estratigráfico. Los felicito, chicos, sí. Nosotros, los arqueólogos que hemos estado en excavaciones, podemos dar fe que es un método extraordinario, muy riguroso. Es como hacer una operación, como obviamente comparando un doctor, donde vas a extraer capa por capa, es decir, tejido por tejido, ¿no? Muy, muy, muy bien. Sigamos. Entonces, Fe, el fundador de la arqueología peruana a nivel científico, iba a aportar el método estratigráfico y su planteamiento difusionista, que en esa época tenía lógica porque se basaba en los rasgos culturales, pero hoy ha sido superado. No podemos nosotros, porque vemos diferentes tipos de elementos de cerámica u otros, decir de ahí proviene, porque puede haber paralelismo. Entonces, eso ya ha sido superado. Y él planteaba que nuestro origen venía de los mayas, porque encontraba muchas similitudes. Correcto, correcto. Ahora, sigamos. Muy bien, lo felicito. ¿Eh? Acá dice Kelvin que están buscando en Google, y algunos quizás. No creo, es su conocimiento. No sean así, chicos. Es su conocimiento. También Junior, método estratigráfico. Sigamos. ¿Cuáles son los fundamentos de nuestro amigo Max Ule, alemán? Que hay una anécdota, rápidamente. En la época, a ver, este es otro premio, porque a mí me gusta la historia siempre ver sincronía y diacronía. ¿Qué evento político, qué evento político-social del siglo XX, de mediados, o pasado de mediados ya del siglo XX, afectó un poco la vida personal de Max Ule en el Perú, ya? ¿Y en qué gobierno peruano o quién gobernaba en aquella época en el Perú y qué contexto internacional se estaba dando cuando hubo una decisión del gobierno peruano que afectó el lado personal de Max Ule y de muchos otros compatriotas de origen alemán en el Perú? A ver, una cuestión de cultura general vinculada diacrónica y sincrónicamente en el tiempo. A ver, ¿qué dice, muchachos? No busquen en Google. ¿Alguien sabe? ¿Qué dice, muchachos? ¿Qué aspecto político del siglo XX
afectó a Max Zule cuando estaba vivo todavía, en una decisión del gobierno peruano a mediados del siglo XX, sí, mediados, poco, sí, sí, ya acercado a mediados del siglo XX. ¿Y qué contexto internacional se estaba dando? La guerra con Chile, dice acá. Claro, eso era cuando... No, él llega en realidad después. Él llega poco después ya, ¿no? Ya, ya después. No, no es la guerra con Chile. Sí, puede venir. Sí, sí, acá dice Cali Velázquez. Profe, eso puede venir, sí. El aporte de la estratigrafía puede venir, así como también lo que acabo de mencionar sobre la parte que le afectó a nivel del siglo XX. Sí, 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 puede venir. Te felicito, Cali Velázquez, sí puede venir. Y es más, ha venido. La Segunda Guerra Mundial, Matías RH, premio para Matías RH. Eso viene. Una vez hubo una pregunta que decía, ¿qué pasaba en el Perú mientras que en Europa se estaba dando la coronación de Carlomagno? Pregunta de la uni, ¿se acuerdan? Vino en la uni, pero en este caso estamos, ¿qué estaba pasando en el mundo y en el Perú cuando hubo una decisión de un gobierno peruano que afectó la intimidad y la vida personal de Max Zule? Oxapampa, dice Nicole. La extradición, dice Camila Ortega. Muy bien, interesante, está cerca, cerca. Fernando José, dice Manuel Odría Fujimori. No, no, muy, muy, no, un poquito, Odría está un poquito más allá, no, no, pero está cerca, Fujimori ya demasiado, demasiado. Castilla, dice profe, no, Castilla. La Guerra Fría, dice Helde, no. Leguía, dice también, profe, preguntas más fáciles, porfa. Y ahorita también hay nivel, también hay nivel Cuevita, no te preocupes, Jordi, ahorita, ahorita. Pero estamos empezando con una especie de análisis, ¿no? Reconstrucción Nacional, ese es cuando él llega más o menos, es verdad. Pero queremos acá cuando ya él está en su vejez. La inmigración alemana a Pozuzo. Bueno, eso de repente con sus familias, ¿no? Pero no, no, tiene que ser algo que pasó en el siglo XX, ya a mediados. Gobierno Ramón Castilla, Guerra Fría, Guerra Fría, Revolución Rusa. No, 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 no. Anita está por ahí, pero le falta precisar Alice Cabello también. Ya, bueno, le voy a dar la respuesta. Guerra de Corea. No, un poquito muy allá. Ya, ya, nadie fue deportado. Muy bien, Camila Ortega, te felicito. Fue deportado, pero ahí falta algo más. Perfecto, eso viene en examen, ¿eh? Viene en examen. Valentino, más precisamente Loncenio. No, nada, ya. Convivencia paradista, te pasaste un poquito, pero tiene que ver comprado, tiene que ver. No es grabado, Fernando, estamos en vivo. Ya, le voy a decir, le voy a decir. Segundo militar, no, 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 ya. Kispelán, ya dice, feliz cumpleaños, profesor. Ya, de ahí conversaba el interno. Muy bien, Belaún de Terry. La primera democracia, no, ya le voy a mencionar. A ver, chicos, lo que pasó es que él fue deportado en un promedio de 10.000 entre alemanes y japoneses. Fue deportado por el presidente cuyo apelativo era el Stalin peruano, pero de manera irónica. ¿Quién es el presidente llamado el Stalin peruano de manera irónica, a quien se le llamaba así en el siglo XX durante la época de la Segunda Guerra Mundial? Muy bien, Geldres, el primer gobierno de Prado Garteche fue expulsado Max Zule y un promedio de 10.000 extranjeros entre japoneses y alemanes hacia campo de concentración en Estados Unidos, porque hubo campo de concentración en Estados Unidos. Eso es importante, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿pero por qué lo hizo este presidente? Este presidente no lo hizo porque en realidad él de verdad era un Stalin peruano, sino lo hizo como a veces hay muchas personas que asumen esa posición, esa conducta política, y se llama una vieja herencia de las culturas semifeudales. ¿Cómo se llama ese comportamiento? Se llama el comportamiento del chicheño, el comportamiento semifeudal, el comportamiento, un comportamiento simplemente de servidumbre, es decir, un comportamiento de lacayo, de vasallo, un comportamiento que obedece a los grandes simplemente a ver si le cae una migaja. Y lo hizo para quedar bien con el presidente de entonces de Estados Unidos. ¿Quién era el presidente de los Estados Unidos en ese contexto, en la Segunda Guerra Mundial? El famoso Franklin Delano Roosevelt. Entonces era correcto, dice Cali Velázquez. Estaba ligado a Estados Unidos bajo la política de la buena vecindad. Muy bien, bien, ya. Por favor, no busquen en Google. Ya, perfecto, sigamos. Ahora, entonces, vamos a enfocarnos. Muy bien. A ver, tenemos las culturas de la costa para Zule. Él planteaba que era lo más antiguo y por eso él planteaba que el origen de la cultura peruana estaba en los mayas
y que a su vez desde la costa se irradió para la sierra. ¿Qué sabemos el día de hoy? Esto no es cierto. El día de hoy sabemos que el origen de la cultura peruana no tiene que ver sierra, costa y selva de manera separada. Ya lo planteé en la clase anterior. El origen de la cultura peruana tiene que ver un enfoque que en la parte norcentral del Perú, lo que viene a ser el norte de Lima, Ancash, la parte de la sierra de Huánuco, Ancash, y la parte también de la selva, estaban interactuando muchas sociedades y culturas, y que ahí está, de alguna manera, la base de la civilización peruana. Puede ser que más adelante aparezcan otros espacios de interacción cultural más al norte o más al sur, pero por ahora, según los datos de la historia de la arqueología, el origen de la civilización peruana está en la parte norcentral del Perú, que ya expliqué. Eso, por favor, ténganlo claro. Ahora, también nuestro amigo Ule planteaba que estas culturas o este conocimiento habría llegado por vía marítima y terrestre desde Centroamérica. Ahora, y nos hablaba, como dijeron algunos alumnos, del proto Nazca y el proto Chimú. Se refiere a Moche, a Paracas, como las culturas más antiguas de la costa. Y se basaba en las similitudes culturales. Por ejemplo, la arquitectura. ¿Qué notaba de parecido entre los pueblos del Perú de la costa y los pueblos de México? Por ejemplo, se notaban las pirámides escalonadas, con lo que eran los mayas, Chichen Itza y otros templos. Pero si nos damos cuenta, son paralelismos. Es decir, que hay no solamente en Perú y no solamente en México. También hay pirámides en Egipto y en otros lugares. Es decir, que no es que de un lugar vino a otro lugar y de esa manera mecánica, no, sino que son conocimientos paralelos. También analizaba la cerámica, donde había iconografía, por ejemplo, de felinos, de caimanes, ¿no? etcétera. Pero eso también es parte de su propia geografía, ¿no? Que también allá tiene una geografía boscosa y Perú también tiene, ¿no? Lo que es la Amazonía. Entonces, hoy está comprobado que son similitudes. No negamos que haya habido algunos contactos más adelante, pero no es mecánicamente de A a B. Además, hay aspectos lingüísticos, como la palabra jequetepeque, entre otros, que también son paralelismos o coincidencias. También el cultivo del maíz, pero acá quiero precisar, el maíz es tan antiguo en México como es tan antiguo en el Perú. Hay mucha gente atrasada en sus conocimientos que hasta el día de hoy sigue planteando que el maíz viene de México. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. El maíz se origina, muchachos, tanto en México como en el Perú, casi en la misma antigüedad. O sea, si hay diferencias, son mínimas. Estamos hablando, pues, unos 5.000, 4.000 antes de Cristo. Ahora, y en el caso peruano, anoten ahí, no va a venir el examen, pero anoten, porque esto es nivel universitario. ¿Cómo se llama el arqueólogo y el lugar donde se ha demostrado el maíz más antiguo del Perú hasta el día de hoy? ¿Alguien sabrá? No va a venir, repito, pero ese es nivel universitario. El que entra a San Marcos, el que entra a la Villarreal, al que entra a la Universidad del Cusco, a la Universidad de Huamanga, a la Universidad de Trujillo. Pero ¿alguien sabe cuál es el maíz más antiguo en el Perú investigado arqueológicamente? Ya se lo voy a decir. Anoten ahí para que lo tengan. Se llama así. Se llama el maíz encontrado, escuchen ahí, anoten, ¿ah? En el sitio arqueológico del hombre de los gavilanes en La Libertad. Anoten ahí, La Libertad, los gavilanes en la costa, ¿ya? La Libertad. Y su estudioso es un arqueólogo y a su vez también en este caso es botánico, es decir, es biólogo y arqueólogo a la vez y actualmente catedrático de la Universidad Cayetano Heredia. Enseña los de medicina, las diferentes carreras en la Cayetano Heredia. Es arqueólogo y biólogo, es un doctor. ¿Alguien sabe su nombre? Duccio Bonavia, Duccio Bonavia. Y el lugar se llama Los Gavilanes. Anoten ahí, ¿eh? Los Gavilanes, ¿ya? Por favor, si quiere, chequeen en su Google. Muy bien, en La Libertad. Sigamos, esta teoría es muy parecida a la teoría de Antonio Raimondi. Hay cierta coincidencia con la teoría de Antonio Raimondi, ¿ya? Hay cierta coincidencia con la teoría de Antonio Raimondi, con la teoría de Antonio Raimondi, ¿correcto? Hay cierta coincidencia con la teoría de Antonio Raimondi. Muy bien, entonces, en forma, para terminar lo de Ule, Ule, de alguna manera, su teoría hoy día está desfasada. No negamos que haya habido ciertos contactos con los mexicanos, pero posteriormente, pero no
que de ahí ha venido la cultura y se nos ha impuesto acá. Ahora, ¿las culturas de la costa son más antiguas que la sierra? No necesariamente. Hay interrelación, como ya lo analicé. Pero sí respetamos a los mexicanos y también se nos respetamos a los peruanos porque ambos somos, de alguna manera, culturas muy milenarias y muy ricas en variedad. Sigamos, muchachos. Ahora vamos... Sí, muy bien, Isaac Alexandre. Estudia los gavilanes en la libertad. Vamos a entrar ahora a la siguiente diapositiva. Tenemos acá el gráfico donde podemos ver claramente, en este caso, lo que sería la migración que planteaba Hule. Tenemos acá los aztecas, y tenemos por acá lo que ellos llamaban los proto-chimú y los proto-nazca, los paracas, que dieron nacimiento a Nazca. Y entonces, para él, esto sería, de alguna manera, lo más antiguo en la historia peruana, y de acá se fue hacia la sierra. Este fue el enfoque que en ese momento tuvo cierta validez, pero hoy ya no es aceptado, ya nadie nos acepta. Siguiente. Tenemos ahora la teoría de Julio Ceteo, teoría autoctonista. ¿Cómo es la teoría autoctonista? Miren, la teoría autoctonista plantea que el origen de la cultura peruana está en nuestro propio país, en nuestro propio territorio. Es decir, que no viene de fuera, sino se ha desarrollado en nuestro propio Perú. Y esta teoría planteaba que el origen de la cultura es Chavín, que Chavín es la cultura matriz. Pero ahora, hoy día ya tampoco eso es adecuado, porque hoy se tiene claro que Chavín no es el término adecuado matriz. ¿Cuál sería el término adecuado en calificación de desarrollo histórico para Chavín el día de hoy? Ya no sería cultura matriz. ¿Cuál sería, chicos, el término adecuado que hoy se le conoce o con el cual se le puede catalogar en términos históricos a Chavín de Huántara? Bueno, el término adecuado, muchachos, sería síntesis. Síntesis. El día de hoy, entonces, el término adecuado es síntesis. Entonces, Chavín hoy día es la primera síntesis cultural panandina del mundo. Pero en su época se le consideraba la cultura matriz por nuestro amigo, el gran arqueólogo Tello, que es padre de la arqueología peruana y que tuvo dos carreras, que fue médico y arqueólogo, egresado en la Universidad de Harvard en Estados Unidos, y donde tuvo como profesor al gran arqueólogo, antropólogo Alex Hardica. Él planteaba entonces que viene de Chavín de Huántar y de la selva amazónica, especialmente de los arawaks, tribus que hasta el día de hoy existen en la selva. Y se basó en los rasgos que había a nivel felínico, a nivel de repente también de las serpientes y también mitos cosmológicos como el mito de los mellizos que se puede ver en la iconografía de Chavín. ¿Qué es el mito de los mellizos? Habla de un mito que nos plantea del dualismo, es decir, que siempre existe la pareja en el mundo andino, hembra y macho, alto y bajo, negro y blanco, luna y sol. Y eso se puede ver también en el Anzón, en la Estela Raimondi, en las construcciones de los templos, en su vestimenta, etcétera, etcétera, etcétera. Esa lógica entonces de Chavín como centro también ha sido superada. Pero eso no significa que a Tello lo vamos a despreciar, a menospreciar. Siempre será vigente su aporte, siempre será respetado, porque fue parte del conocimiento de aquella época. Muy bien, siguiente teoría. Y bueno, antes tenemos la imagen también, ahí está, las tribus amazónicas del Arawak, como un foco, y que viene hacia la parte de Chavín, y de Chavín se irradia, ¿no? Un poco un difusionismo interno, digamos, ¿no? Una especie de idea como la de Hule, pero para el caso solo sudamericano o peruano, ¿no? Muy bien. Ahora, dicen, ¿por qué le llaman pan andino? Porque pan significa de expansión, o sea, se expanden los Andes, ¿no? Pan, expansión. Muy bien. Entonces... Muy bien, Fernando, la idea de los mellizos es algo que lo comparten diferentes culturas peruanas. Es algo que, como una columna vertebral a todas las culturas, y está en todos los dioses y en todas nuestras culturas. Muy bien, muy bien. Te felicito, Fernando, te felicito. Muy bien. Sigamos, tenemos también la teoría aloctonista de Federico Kaufmann, Doig. El arqueólogo peruano Federico Kaufmann sostiene que el origen de la cultura peruana es alóctona. Es decir, que es foráneo, aunque para él es importante la antigüedad de la cerámica. Entonces, se opone un poco a la teoría de Tello que planteaba que era interno. Y para él es importante la parte de la cerámica. Ahora, por eso es que él le daba mucha importancia a la antigüedad de una cerámica.
Y él encontró una cultura que era la cerámica más antigua que de alguna manera se conocía en aquella época de América o de Sudamérica. Y esa cultura se llama la cultura Valdivia. Si se dan cuenta, las tres teorías al día de hoy o hasta lo que estamos viendo buscan como un foco, un lugar de origen, un lugar específico, o sea, como que buscaran un foco, una matriz. Sí, las tres, de alguna manera. Pero si analizamos bien, eso ya fue superado. Hoy día entendemos que el origen de las culturas se basa en espacios donde hay la interacción de varias culturas o de varias sociedades. Eso hay que tenerlo claro. Ahora, entonces también esta teoría ha sido superada porque el hecho que en Valdivia la cerámica es un poco más antigua que el Perú no significa mecánicamente que de Valdivia ha venido toda la cultura del Perú. No, 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 no. Sino que allá tuvo su cerámica de esa antigüedad, pero luego otro desarrollo no fueron tan altas. Y poco después nace la cerámica en nuestro país, en nuestro territorio, pero nosotros hemos alcanzado otro nivel de desarrollo civilizatorio. Entonces son paralelismos. Y eso hay que tenerlo claro también. ¿Ya? Muy bien. Sigamos, muchachos. Pero antes de eso, como anécdota o como una cuestión concreta acá, si acá la cerámica más antigua está en Valdivia, en el Perú también tenemos cerámicas antiguas, que lo voy a hablar cuando toquemos un poco el formativo, porque ahí va a estar, inicio el formativo, ¿ya? Muy bien, sigamos. Este es el mapa, el cuadro de Kaufman. Kaufman nos planteaba que era, acá está la cultura Valdivia, era la cerámica más antigua y que de acá viene esa herencia Chavín, y que incluso de Valdivia también se fue a los aztecas, como que siempre buscaban un foco. Valdivia sería para él el foco, ¿ya? Muy bien. Ahora, quiero, anoten ahí para su libro, ¿de dónde recogieron estas ideas Kaufman? De una gran arqueóloga extranjera, que en esa época era la madre de los difusionistas, que se llamaba Betty Meyers, que no va a venir, ojo, ese es para su nivel, para que confronten alumnos de otras universidades. La arqueóloga que era como que la madre de estos difusionistas en la cerámica era Betty Meyers, ¿no? Que decía que para ella el origen de todas las culturas en el mundo había también un lugar. Así como buscaba un origen acá para las culturas andinas, también Betty Meyers planteaba el origen, pero de todo el mundo. ¿Y cuál era? Se llamaba Yomon, que está en Japón. ¿Ya? Eso es cuando ustedes vayan a la Universidad de Oxford, cuando vayan a la Universidad de Cambridge, a la Universidad de Beijing, a la Universidad de Harvard o a la de Boston, y ustedes ya ahí debatan con alumnos de otra, de otros países, ¿no? De otros países. Entonces, es muy importante ahí saber de Betty Meyers, que, bueno, en este caso era bastante difusionista, ¿no? Eso es importante. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, muchachos, tenemos por acá ahora la otra teoría, que es la más aceptada, la teoría hologenista. La teoría hologenista de Luis Guillermo Lumbreras. Este arqueólogo peruano en los años 70 planteaba que recoge un poco las ideas de Julio Cetello, la teoría autoctonista, y combinada a los descubrimientos de la arqueología hasta ese momento planteaba que no se puede negar que hay cierta influencia en un momento tardío de lo extranjero, pero que esa influencia extranjera es mínima. Mínima, algunas cuestiones culturales, lingüísticas, mínima, o contactos comerciales. Pero lo más importante en nuestro desarrollo como civilización ha sido los factores internos. Te nunca lo olviden eso. También felicitar a Alexander Saldaña por hablar de la cultura acá del Marañón, que sí es verdad, en el Marañón, por eso lo decía, no solamente es en la costa, es la costa, sierra y sal. Entonces hablábamos de los factores internos, decía Lumbreras, que es lo determinante. Y para eso él nos planteaba que existen algunos aspectos sui generis. ¿Qué significa sui generis, muchachos? ¿Qué significa lo sui generis? Significa que son aspectos propios de una cultura determinada. Entonces, nuestras culturas andinas tienen aspectos propios que los podrías encontrar en otras, pero ya como una herencia de nosotros o en un grado distinto o menor. Pero en el caso peruano tiene un grado alto de desarrollo y la datación arqueológica demuestra que es más antiguo acá y que ha logrado mayor desarrollo. ¿A qué nos referimos? A la hoja de coca. O sea, en la cultura peruana es las culturas que más han trabajado lo que es la coca. Y la coca no en el sentido de repente que ustedes lo puedan ver en el sentido de una especie de fármaco o una especie de droga, sino como un alucinógeno natural que en el mundo andino era visto como algo divino, como una planta sagrada que se utilizaba por sus
por sus poderes que tenía para poder, en este caso, ayudarnos a trabajar y también curativas. O sea, la coca era algo medicinal y era algo sagrado. O sea, que consumir coca o chacchar, si bien es cierto, también con el tiempo hace daño a la dentadura, pero a la larga ha sido demostrado que en medidas controladas, la coca a las culturas andinas siempre fue importante y tuvo un papel dentro de la economía, dentro de la sociedad y la cosmovisión andina. Y siempre será respetado, ¿no? Bueno, lo que hemos chacchado coca, podemos dar fe de eso. El cuy, animal también sagrado del mundo andino, no hay otras culturas donde de alguna manera se haya desarrollado tanto el consumo, la producción y el entendimiento del cuy, como un hermano de nosotros los andinos, ¿no? Justamente el día de hoy, bueno, he almorzado un picante de cuy, ¿ya? Entonces, el cuy es extraordinario, el cuy es sumamente extraordinario. Tenemos también la chicha de jora. Recuerden, la chicha de jora, conocida como la planta sagrada también o la bebida sagrada de los incas, la chicha de la jora, la chicha de la jora, ¿ya? Y, por supuesto, también tenemos, muchachos, el dualismo andino, el dualismo andino. ¿Qué es el dualismo andino? Es aquel pensamiento, lo que le planteaba en dos, que también hay culturas que lo tienen como el yin yang en China y otras, pero siempre hay algo propio. O sea, nosotros hemos construido un dualismo andino de manera independiente. No es que haya venido de China ni de otras culturas. Ya eso tiene que quedar claro. La coca, el cuy, la chicha de jora. Y acá podemos agregar el tococh, etcétera, 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 ¿no? El chocho, la chochoca, bueno, el charqui, etcétera, etcétera. Entonces, nunca lo olviden. La cultura peruana es hologenista y donde lo interno predomina más y tenemos aspectos sui generis que debemos sentirnos orgullosos, orgullosos. Muy bien, sigamos, sigamos. Entonces, de esa manera también vamos terminando el hologenista, donde Lumbreras, pues, sistematizó las demás teorías y es la teoría más aceptada, ¿no? Muy bien, confluencias culturales, donde lo interno predomina mucho más y se respeta también a las demás culturas. Muy bien, sigamos, muchachos, y vamos entrando a lo que viene a ser entonces el horizonte temprano. Vamos a trabajar formativo andino según Lumbreras. ¿Cuáles son las características de este formativo andino? Primero, antes de lanzar las características, muchachos, escuchen, escuchen acá. La palabra formativo hoy ya ha sido superada, lo cual no significa que a Lumbreras lo vamos a menospreciar. Lo que pasa es que en la época que Lumbreras lo planteó, allá por 1970, Cotos y Huaca Prieta. Entonces, es comprensible que él pensara, analizara, que en la época de Chavín o poco antes de Chavín estaba dándose los inicios de la civilización peruana. Pero hoy, o se estaba formando, hoy sabemos que si hubiera esta palabra formativo, ¿a dónde se le podría llamar de manera más apropiada? Al arcaico superior. O sea, quiere decir que si tuviéramos que llamar formativo alguna etapa, hoy sería al arcaico superior. Y el formativo andino, de alguna manera, ya sería pues más de repente reemplazable con estados teocráticos andinos. O horizonte temprano desde el enfoque de Rowe y desde el enfoque de Lumbreras, algo así como estados teocráticos, ¿no? O los primeros estados teocráticos. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las características entonces de esto, de esta etapa? Serían las siguientes, ¿ya? A ver, veamos. Sería, primero, consolidación de los estados teocráticos. Miren la palabra, ¿qué dice acá? Consolidación, consolidación, consolidación. Entonces, si acá es la consolidación, ¿dónde están haciendo algo de estados teocráticos? En la época del arcaico superior con Caral, y por eso se le llamaba estados prístinos. Acá son estados teocráticos, ¿ya? Ya consolidados. También se consolida la revolución neolítica que venía de la época del arcaico superior. O sea, acá ya no se puede ni juzgar que haya agricultura o ganadería. Acá es ya una expansión, incluso empieza a extenderse los conocimientos hidráulicos de la semilla, entre otros, ya que es muy, muy importante. Ahora, también se consolida las clases sociales. Las clases sociales también se van a consolidar. Por otro lado, acá no se puede negar que haya clases sociales. También el ayllu.
El ayllu es importante. El ayllu también se va a consolidar como forma de organización de la familia. Recuerden, el ayllu no es de la época inca. El ayllu viene desde la época del formativo. Incluso en el arcaico superior ya hay señales de esta organización. Pero es acá en el formativo donde está consolidándose. A eso hay que agregar las primeras, ya con términos grandes, civilizaciones propiamente dichas. Ahora, tenemos también, chicos, un favor bien grande. Estoy tratando de ampliar, pero no vaya a ser que de repente afectemos lo que estamos trabajando. Solo pedirles, he hecho lo más de repente ampliado posible ya, y en las próximas de repente lo mejoro. Por ahora, solo pedirles que de repente en su celular o su computadora, ahí también hay para agrandar un poco y a ver si me colaboran ahí para de repente no cortarse la transmisión, ¿ya? Y además, disculpen siempre la conectividad, mi internet, bueno, tú ya sabes que jalo de la vecina, ¿ya? Muy bien, sigamos. Entonces, el ayllu se está consolidando. En el arcaico superior, dice Diego, Santa Cruz estaba consolidando. En el arcaico superior, digamos que está en ese proceso, pero no es todavía al 100%. Es acá en la época del formativo donde ya está más consolidado. ¿Ya? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Sigamos. Templos en forma de U. Templo, que aparece a final del arcaico superior, es verdad, pero será en el formativo donde se dé de manera más ampliada. Y a lo largo del Perú existen, no decenas, centenares de templos en U. Lo que sucede es que nosotros, por efectos de preuniversitario, nos enseñan solamente Chavín y dos, tres culturas más. Pero los arqueólogos sabemos, en la universidad hemos trabajado, existen del internet, muchachos. Ya, a ver, tenemos el desarrollo también, ojo, dice desarrollo. ¿Qué es lo que pasa acá? Acá quiero explicar. Chicos, cuando dice desarrollo significa que no se alcanza el mayor nivel conocido de los conocimientos agropecuarios y astronómicos, pero sí se nota claramente que hay un alto desarrollo, o hay un desarrollo agropecuario y astronómico en buen nivel. O sea, lo que tratamos de decir los arqueólogos y historiadores es que en esta época hay un fuerte desarrollo de los conocimientos agropecuarios y astronómicos, pero no es uno de los más altos. Uno de los más altos, ya saben, será más adelante en el intermedio temprano y también ya en incas, pero acá hay un desarrollo. No será el más alto de todos, pero hay un desarrollo. Ahora, tenemos también intercambio comercial, que también hay en Caral, pero acá es un poco más amplio. Y también por eso dice intercambio comercial e intercambio fuerte de conocimientos. O sea, y acá está resaltado, dice mayor nivel de movilidad social o gran nivel de movilidad social. Por eso es que Chavín debe ser visto como el eje no solo religioso. Acá quiero decirles, chicos, miren, Chavín no debe ser entendido solo como un lugar religioso. Si te han enseñado así es porque los profesores quizás se olvidaron o les faltó tiempo, o quizá porque no profundizaron esa parte, pero Chavín no debe ser entendido así. Chavín es un lugar donde se interactúa varios elementos a su vez, lo económico, lo social, lo político, lo religioso. Lo que pasa es que lo religioso sale a la vista más porque es un estado teocrático, pero también hay intercambios comerciales, o sea, es como una feria, es una fiesta. Las fiestas en Chavín duraban semanas, y así como ahora hay fiestas patronales donde hay borracheras, peleas, intimidades, también en las celebraciones que había en Chavín o en otras fiestas de otras culturas peruanas o de otras culturas, había toda esa vorágine de interrelaciones en todos los aspectos. Eso quiero que lo tengan. Los griegos eran ya tremendos, ¿no? Sus fiestas del Olimpo eran, pues ya con lo que su profe de literatura, otro le ha enseñado, ya eran con orgías, ¿no? Pero las fiestas también acá de los peruanos no necesariamente eran tampoco tan así, en el sentido tan calmadas, ¿no? También había un fuerte desborde en otros aspectos porque consumían alucinógenos y había también tragos, ¿no? Eso también hay que tenerlo claro. Claro que también había orden, ¿no? Para eso había también sanciones, castigos. Entonces, eso es importante. Ahora, hay un fuerte crecimiento también demográfico en comparación al periodo anterior. Y algo muy importante, se construyen grandes dioses terroríficos con el objetivo de
amedrentar, de controlar a la población. Pero estos dioses tienen, bueno, acá dice Henry Martel, una yunza. Correcto, es como una yunza, donde se echan barro, pero no quiero que lo entiendan acá que es una cuestión libidinosa, sino las fiestas de acá eran entendidos de una manera más conectado con la naturaleza. Era una fiesta, como su nombre lo dice, una alegría. De ahí que algunos se sobrepasaban, podía haber, pero una alegría en el mundo andino. Ya eso, por acá también dice que sí hay fiestas patronales en su barrio. Entonces, ahora, tenemos los dioses terroríficos que tenían dos características importantes. Eran castigadores, chicos, escucha, eran castigadores, pero también eran propiciatorios. Es decir, así como te podían castigar, de la misma manera te podían premiar. Acá está el dualismo, o sea, y acá está la manipulación ideológica. Te portas bien, tienes tu premio. Te portas mal, tienes tu castigo. O sea, eran dioses buenos y malos a la vez. O sea, como que el bien y el mal en un solo personaje. O como que una persona tiene los dos aspectos. Y bueno, es como nosotros los humanos, ¿no? Importante. Ahora, también tener, exacto, la idea era atemorizar. Se logra en un determinado momento de todo este formativo, de todo este horizonte temprano, ¿qué se logra? Y por eso está de rojito, anótenlo ahí. Se nota la homogeneidad cultural, la homogeneidad cultural. Acá, bueno, también hablan del dios Huiracocha, chicos, acá quiero comentarles. El término Huiracocha es un término más occidental, que algunos a veces no lo quieren usar, porque probablemente tiene cierta vinculación, influencia cristiana, pero es cierto que acá también había un dios, nuestro dios de los báculos, de las varas, y entonces el término Huiracocha más se podría usar para ya los dioses posteriores de la época de Tiahuanaco para adelante, ¿no? Aunque hay muchos historiadores y arqueólogos que un poco se resisten a usar ese término y usan otro término mucho más alejado de la influencia eurocéntrica, que sería en este caso el dios de las varas o el dios de los báculos. Por ejemplo, en el caso de Chavín se usa el término del dios de las varas y en la época de Tiahuanaco le llaman el dios de los báculos, que es como una similitud, o también le dicen el dios Llorón o el dios Visco. Y algunos ya se atreven a llamarle Huiracocha de Huari hacia adelante, ¿no? Eso quiero que quede claro, ¿ya? En San Marcos más o menos esa es la línea. Entonces, se logra acá hablar de una homogeneidad cultural. Es decir, que hay una cultura que va a lograr que todo su pensamiento, su forma, ¿no?, de percepción del mundo, se propague por todo el Perú. O sea, es la cultura que va a lograr expandir su forma de pensamiento, su ideología. Así como hoy día se propaga el pensamiento del sueño americano. ¿Qué sueño? Del sueño americano. ¿Y cuál es el sueño americano? Ah, tener tu esposa rubia, tener tu casa grandota, tu mansión, tener tu carro BMW o tu Ford, que no está mal, ya aparece la lógica del sueño americano, ¿no? Y que parte de la lógica de reducir todo a lo individual, individual, individual. Muy bien. Entonces, vamos a continuar y tenemos acá las fases y representantes de la época del formativo, donde tenemos lo siguiente, tenemos el formativo inferior o inicial, que es donde existen grandes centros ceremoniales, pero están surgiendo esos centros ceremoniales que son pre-Chavín. ¿Y cuáles son esos primeros estados teocráticos? Cunturhuasi en Cajamarca, Pacopampa en Cajamarca, Chongoyape en La Libertad, Caballo Muerto en La Libertad, Chongoyape en Lambayeque, perdón, Caballo Muerto en La Libertad, Sechín, que es extraordinario, Sechín, en la parte de Ancas, donde incluso hay decapitamiento, donde como que hay peleas entre sacerdotes andinos y que pelean hasta la muerte y al perdedor se le decapita en honor a los dioses, importantísimo. Garagay, que se ha encontrado un dios terrorífico, que es la combinación de insectos, de serpientes, de felinos, y que da mucho temor, hay murales, Chupas en la zona de Ayacucho. O sea, con esto queda demostrado que la cultura peruana, hablamos de miles y centenares de huellas de la historia y no de decenas, como a veces se nos enseña. El formativo medio, que es la época de la generación y expansión de Chavín, donde Chavín se vuelve el centro, no como foco, sino como eje de interacción, y el famoso Chavín de Huántar en el departamento de Ancash. Y habrá un formativo superior, donde habrá culturas que poco a poco se liberen de Chavín y descubran los conocimientos y digan, ya no tengo por qué ir a Chavín. Si ahora yo conozco los secretos
del conocimiento hidráulico, porque no es el secreto conocer los dioses, porque es, nosotros sabemos que los dioses no hablan con los sacerdotes y le dicen cuándo sembrar, cuándo lloverá o cuándo habrá eclipse, sino que los sacerdotes lo saben porque investigan, son conocedores, son especialistas, y al descubrir estas culturas, ese conocimiento dirán, ¿y para qué tengo que ir a Chavín a llevar papa, a llevar maíz, a llevar coca, si yo puedo también en mi región manipular y controlar ello? Y poco a poco se van a separar. Algo así como cuando muchas academias se separaron del dominio de una que dominó por muchas décadas la educación preuniversitaria en el Perú, y ahora pues proliferan grandes, buenas academias a nivel de todo el Perú. Entonces, Paracas, Vicus, Virú, Pucará, Salinar, Gallinazo se convertirán en culturas puentes o culturas de transición hacia la etapa del intermedio temprano. Eso hay que tenerlo claro. Este es un enfoque dialéctico de cómo fue la historia. Sigamos. Tenemos acá ahora los representantes: Pacopampa en Cajamarca, Sechín en Ancash, Mojeque en Ancash, Cardal, y lo que le mencioné, en Lurín en Lima, Cunturguasi del formativo inferior en Cajamarca, Tutishcaíno, una de las cerámicas más antiguas en Ucayali, ¿no? Y tenemos también representantes del formativo medio, que es básicamente Chavín, pero coexistiendo con las anteriores, aunque Sol. ...a Chavín, o bajo el control cultural de Chavín y teocráticamente. Sigamos, tenemos el formativo tardío superior, donde encontramos culturas de las periferias que se van a ir separando, ¿no? Con el caso de Paracas, del donde nacerá Nazca, en la zona norte, donde aparecerán otras culturas más adelante, también como las culturas de Moche, las culturas de Lambayeque, y en la parte de acá también aparecerá Pucará y quedará nacimiento a Tiahuanaco. Entonces, el formativo orden de Dios son las culturas puentes. Eso es muy importante. Sigamos. Entramos a Chavín, esta gran cultura. Su ubicación en dos ríos muy conocidos, muchachos. El río Mosna y el río Huachexa, que tuve la dicha, o tengo la dicha siempre de visitar, porque y cada año viajo por allá y paso por esos ríos. Un saludo para la gente de Ancash, la gente de Huari, la gente de San Marcos, todo ese callejón de Conchuco, Piscobamba, toda esa zona de Corongo, Siguas, Pomabamba, ahí, ¿no? Las Antonio Raimondi, toda esa tierra, ahí donde, bueno, tengo mis pasos perdidos que algún día tendré que recoger. Muy bien, sigamos. También tenemos el distrito, se llama Huántar, la provincia se llama Huari, ahí, de ahí es mi familia, es de Huari también, Michicanca, donde se come el gato frito, excelente, bien macerado. Tenemos en el departamento de Ancash, y tenemos también el callejón de Conchucos, tierra hermosa, y acá están los dos ríos, el río Huachexa y el río Mosna, y ahí está. Y justo una pregunta sencilla vino en el examen de esto: ¿en qué lugar está asentado? Mira la palabra, asentado el templo de Chavín. Como de asentado, y había la alternativa Huari, Ancash, Conchucos, y la respuesta era el río Mosna. ¿Por qué? Porque decía asentado, o sea, como un asentamiento arquitectónico, y la respuesta era el río Mosna, entre el río Mosna y Huachexa. Muy bien, continuamos. La economía Chavín. Chavín tiene una agricultura intensiva, y el ejemplo más claro de ello, muchachos, ¿cuál es? Esto, observen esta gran calidad de la técnica del tallado y el manejo hidráulico. ¿Cómo se llama este canal, muchachos? Extraordinario, está en Cajamarca, que demuestran al nivel de las culturas peruanas del hombre andino. Miren, muchachos, son un kilómetro, esto solo es una parte, nada más. Se llama el canal de Cumbemayo, el Cumbemayo. Saludo para David Vergara, que está desde Chavín. Muy bien, Vergara, saludo a toda la gente por allá. Muy bien, gatito al guiso, perfecto, qué rico. Tenemos también conocimientos hidráulicos, los primeros andenes que están en los huarpas y en Chavín, astronomía con pozos, observatorios, pequeños pozos donde veían el reflejo de la luna. Eran sacerdotes tipo ingenieros, astrónomos. Intercambio comercial, Chavín era el eje no solo religioso, sino económico, político, social y cultural. Véanlo así, no lo vean solo religioso, lo vean en todo interrelacionado. Sigamos, muchachos. La parte social es estratificada y jerarquizada, dirigida por sacerdotes, miren esta palabra, especialistas. No se deje engañar, no es como los sacerdotes de ahora. Ellos tienen esposas, tienen hijos,
son especialistas donde predomina el conocimiento, solo que a la gente le dice que viene de los dioses y hay una masa campesina explotada, dominada teocráticamente, organizada en ayllus. Acá están los sacerdotes, son castas que dominan el templo y que tienen sus astrónomos, sus ingenieros. Los artesanos, hay, digamos, sectores que trabajan también con los sacerdotes, que gozan de ciertos privilegios, pero igual son de la clase dominada. Y tenemos al pueblo ligado a la agricultura, a la ganadería. Este es Chavín. Pero si se dan cuenta, acá falta algo. ¿Qué cosa no hay en Chavín al 100% bien formado? Hay, pero como gendarmes, como si fueran protectores del templo, pero no de una manera todavía consolidada. ¿Qué cosa no hay, muchachos? ¿Qué no hay en Chavín a nivel político y social? ¿Qué no hay? Vamos, vamos, ¿qué no hay? No existe, muchachos, militares. No hay militares en Chavín. Eso que quede claro, es teocrático. Sigamos. Tenemos la política de Chavín, estado teocrático dirigido por sacerdotes. Gran nivel de utilización de la religión. Se usa el simbolismo como elemento de manipulación ideológica, económica y social. Y tenemos acá una recreación teatral que fue llevada al cine de la National Geographic, de cómo pudo haber sido las ceremonias en Chavín y el control desde la religión de la población en todos los aspectos. Y vemos acá cómo se podían colocar incluso dientes de felino, trataban de asemejarse lo más real a sus dioses. Y esto es cierto, esto es cierto. El arqueólogo John Rick hace poco ha encontrado en las ruinas, de Chavín, porque se siguen excavando. Escuchen, muchachos, acá. John Rick, un arqueólogo norteamericano que hasta el día de hoy sigue excavando, ya tiene más de 20 años de excavación en Chavín, acaba de encontrar el año pasado y hace 2 años, escuchen, anoten ahí, ¿qué ha encontrado? Ha encontrado un cráneo de un posible sacerdote Chavín que estaban tratando de darle una configuración al cráneo que se asemeje a algo felínico, es decir, que trataban de, claro, la natura no es tan confiable al 100%, es verdad, Alexander, pero de alguna manera hay que tomarlo siempre con pinzas, pero está el dato arqueológico que se ha encontrado un cráneo que estarían asemejando un poco a lo que sería algo de una especie de felino. Y además recuerden, hay culturas también actuales de África que hacen esto, es decir, que se añaden, incrustan aspectos en el cuerpo para asemejarse a sus dioses o tratar de dar la idea que son sobrenaturales. Y eso no hay que cerrarnos del todo y poco a poco vamos a ir descubriendo. Pero sí había estas cuestiones un poco de asemejarse a sus dioses, eso sí había, ¿ya? Muy bien, sigamos, sigamos. Entonces tenemos también la arquitectura Chavín, donde tenemos pues estructuras circulares hundidas, el templo en U, tenemos columnas, miren acá las columnas de un solo bloque de granito, de piedras de alto nivel, las cabezas clava, que son las estatuas de los sacerdotes, que se calcula que habían 200, pero hoy solo quedan 2. Aunque quiero que sepan, John Rick ha encontrado hace unos par de años 2 nuevas cabezas clavas intactas en su excavación. Eso, ese dato no lo sabía. También tenemos las plazas hundidas para los aspectos ceremoniales y las galerías subterráneas donde estarían haciendo los sacrificios. Y acá está el famoso lanzón monolítico, extraordinario para las observaciones, ¿no? Y los sacrificios. Tenemos también acá la arquitectura, otra toma. Acá está el templo en U, Chavín. Acá está el lanzón en esta parte, observen aquí. Tenemos también acá el templo nuevo, donde se deduce, ojo, se deduce que pudo haber estado la estela, porque la estela no se encontró acá, se encontró a las afueras, ¿no? El Raimondo lo encontró a través de un campesino llamado Timoteo y se deduce que pudo haber estado acá, ¿no? No se ha encontrado en su propio lugar. El que sí se ha encontrado in situ, se llama, es el lanzón monolítico en las galerías de este templo viejo, ya en las galerías. Porque hay 2 templos, el templo viejo y el templo también nuevo, ya eso hay que tenerlo claro. Ahora, sigamos, tenemos la cerámica Chavín. Es primero globular, asa estribo, miren esta asa estribo con un pico, asa estribo, mira. Tenemos cuerpo globular hacia estribo, tenemos decoraciones incisas, es decir, se hace como una especie de raspados antes de que se seque o se queme la cerámica. Y tenemos que es monocroma, un solo color, negro en su mayoría, pero no solo hay negro, también hay marrón, también hay otros colores. Eso hay que tenerlo claro, eso hay que tenerlo claro, muchachos, ¿ya? Muy bien, tenemos también, incrustaciones, hay incrustaciones también, como por ejemplo incrustaciones de
de perlas, de conchas, entre otros, que es importante. Sigamos, muchachos. Formas de la cerámica Chavín. Hay tres tipos. Tenemos la botella con gollete y hace estribo, la clásica. Y esta que me gusta, bueno, tengo en mi casa una, pero es de, bueno, contemporánea, ¿no? Se llama la botella de un solo pico, para echar tu chicha ahí, ¿no? Es parecida también a cerámicas de otras culturas, pero no es que hayan venido de allá, somos propios. Miren acá, se llama la botella con un solo pico, extraordinaria, miren este estilo. Y tenemos esta que también es muy, muy hermosa, que es la garrafa. Ahí está, para poner acá las manos. Es un estilo muy hermoso también. O sea, muchos conocen solo este estilo, pero hay otros estilos en Chavín, ¿no? Que debemos también reconocer y también saludar. Sigamos. Tenemos acá más variedad de la cerámica, ¿ven? La grande varía siempre con un solo color, pero repito, no es solo negro. Monócromo no es negro, es un solo color. Puede ser gris, medio crema, ¿no? O medio rojizo, anaranjado, ¿no? Medio gris, marrón, plomo. Sigamos, tenemos la litoescultura, que es la mayor expresión de Chavín. Tenemos acá cuatro grandes ejemplos. El anzón monolítico, que ustedes lo conocen, ya. Y tenemos también acá un comentario de un alumno, correcto, el alumno de Ancash, que nos menciona que las galerías filtrantes eran un lugar para aterrorizar, y es verdad, porque ahí habían sonidos, habían ductos donde se echaba agua para hacer remolinos, para hacer sonidos que daban miedo, que daban temor, y se tocaba flautas, música, porque no se hacía la ceremonia por hacer. Muy bien el joven de Ancash, que no lo tengo bien acá, su nombre se me fue. Tenemos entonces el lanzón monolítico en lo que sería en las galerías del Templo Viejo. Tenemos la estela de Raimondi, que expresa el dios de las varas, el dualismo, que fue encontrado, ya le he dicho, fuera de su lugar, y las cabezas clavas. Acá se puede notar que están en éxtasis después del consumo del famoso San Pedro, que te llevaba hasta Marte, hasta la Luna, y te hacía crear, inventar y recrear historias novedosas. Tenemos también el obelisco Tello, que es el culto a la fertilidad, entre otras obras, extraordinario. Y quiero decirles esto para pasar a la siguiente, chicos. Algo muy importante. También existen otras estelas, como la estela de Yauya. También hay estela de Yauya, se ha encontrado. Incluso, no, yo logré encontrar la imagen, pero he visto en algunos libros la estela femenina. Así como hay la estela Raimondi, que es masculino, existe también la estela femenina. Es decir, que está muy presente la mujer en estas culturas ya desde la época, incluso desde Caral. Incluso la doctora Shadi está encontrando que también las mujeres tenían altos cargos políticos en Caral. Pero ya de Chavín para adelante es más notorio, se ha encontrado en Cuntruhuasi, en Pacopampa, y en Chavín no deja de tener importancia la sexualidad entendida como el dualismo. Fíjense en esta iconografía, dígame, ¿es de sexo masculino o femenino? Y esta, dígame, ¿es masculino o femenino? Vean los detalles, está clarísimo. A ver, chicos, el de la izquierda, ¿es masculino o femenino? Vamos. Estos son seres draconianos. Son otros tipos de pinturas, de estelas, tiene cabezas felínicas de falcónidas. Esto ha sido también trabajado por lumbreras. ¿Qué sexo es el de acá, chicos? Vamos, ¿qué dicen? Se llama la estela de Gotush. Muy bien. Ahí la estela de Gotush también, perfecto, que se parece. Estefano, en interno te voy a mandar un mensaje. Te felicito, Estefano. Gotush es extraordinario. Te felicito, Gotush. Tenemos el de la izquierda, es que... Exacto, muy bien, Rocky. El de acá, ahí está, las vaginas dentadas, son vaginas que tienen dientes, como planteando lo peligroso, ¿no? Lo peligroso. Y tenemos acá el miembro viril del masculino, un pene también que está de alguna manera con colmillos, no sé si logran ver. ¿Ven? Lo femenino y lo masculino. Acá son dientes, como de algún animal, probablemente el caimán, vinculado al femenino, y acá son colmillos de jaguar. Entonces vemos ahí cómo juegan con esa simbología, femenino y masculino. Sigamos porque el tiempo se nos va. Estudien, muchachos, eso. No se deje engañar que la cultura peruana no es memorística, es analizar desde el pensamiento, desde un análisis
diacrónico, sincrónico, es utilizar un conjunto de parámetros, no se queden solo con un parámetro de manera mecánica como alguien solamente pues estancado en una forma de pensamiento. Fluyan su pensamiento, hagan trabajar su cerebro. Tenemos acá la región Chavín otra vez, como el San Pedro fue el elemento importante de cómo se dominaba. Acá justamente el ejemplo claro de cómo el San Pedro es una de sus plantas más poderosas para la manipulación. Y acá están los gendarmes, que no son militares, son premilitares, son una especie de guardianes del templo y que entre ellos habría combates. Es por ahí la explicación más certera, más certera. Sigamos, sigamos, sigamos. Bueno, acá dice... enorgullecerse, dice discriminadora, lo que pasa es que hay que verlo en el sentido de rescatar. O sea, hay explotación, hay también en el pasado muchos aspectos que observar, criticar, pero recuerden que eso va de acuerdo al tiempo y hay cosas que también se tienen que rescatar, ¿no? De hecho, y para la historia busca justamente rescatar cosas que hoy lo podamos aplicar y también reflexionar sobre aquellos aspectos que no debemos superar, debemos superar. Sigamos, sigamos. Tenemos también... textilería, sí, para aquellos que piensen que en Chavín no hay textilería, mentira, sí hay textilería. Acá está, donde es un elemento en el cual irradias tu pensamiento. Se le llama el estilo catecismo porque sirve como un elemento de manipulación y propagación de tus ideologías. Acá está su diócesis y su pensamiento. Y el textil es una manera rápida de propagar porque uno lo lleva puesto. Por eso que ahora en los polos vienen los íconos del modelo liberal y del modelo cosmopolita que hoy vivimos, que la gran burguesía nos manipula con sus símbolos libertinos, que nos manipula desde todo lo que es la iconografía. Muy bien, sigamos, sigamos. Tenemos también Paracas. Ahí está, Paracas es parte ya de lo que es el formativo superior para ir terminando el horizonte temprano. Tenemos Paracas cavernas porque sus tumbas eran en forma de un vientre invertido. Y acá están los cadáveres, lo cual significa que los entierros eran mucho más singularizados, individualizados, y probablemente los enfrentamientos y peleas eran menores en comparación al otro Paracas, a la otra fase, ¿no? Ahí viene el nombre de cavernas. Tenemos también en cavernas la práctica de las trepanaciones y las deformaciones, las trepanaciones para curar hematomas que había... hendiduras de este tamaño hasta mucho más grande, que se podía poner prótesis desde pedazo de madera, calabaza, también se podía colocar oro, plata, dependiendo de qué nivel de clase social eras. Y tenemos las deformaciones cranianas, que desde muy pequeño lo hacían para poder distinguir clases sociales. Y acá podemos ver cómo pues hacían las prótesis. ¿Ya? Ahí está. Y podía, muchos murieron en el acto y algunos también sobrevivieron, ¿no? Entonces, esto es el alto nivel de medicina de los Paracas. Tenemos también la cerámica de cavernas. Ojo, no se olviden, acá ha venido examen de admisión. La cerámica de Paracas cavernas es polícroma, de varios colores, pero es poscocción, es decir, se pinta después de quemar. Por eso se le llama cerámica fugitiva, porque se borra con el tiempo. Repito, es cerámica policroma, es poscocción o fugitiva y tiene motivos chavinoides, es decir, tiene influencia chavinoide, como pueden ver. Sin embargo, eso variará en el tiempo. Paracas necrópolis, los entierros son múltiples, ciudades enterradas. Es como que ciudades de muertos, necrópolis, ciudad de muertos. Y lo cual significa que empieza a aparecer los conflictos, las guerras. Vamos entrando al intermedio temprano. Tenemos los textiles que destacan en Paracas Necrópolis, que es uno de los altos niveles, una de las textiles más extraordinarias del mundo, lo cual era para la élite, demuestra su alto nivel de conocimiento y de cómo se va diversificando las clases sociales. Tenemos ahí más textiles y la cerámica Necrópolis, que es monocromo. Antes era polícromo, ahora regresamos a un solo color, como queriéndose separar de lo que era en este caso la policromía. Ahora, tenemos acá que esta cerámica monocroma, hay algo nuevo, que es precocción. Ahora se pinta antes de quemar. Y los motivos son no chavinoides, es decir, se van alejando de Chavín. O sea, se parecen en el color, pero se van alejando de los motivos y van aprendiendo algo nuevo, que es la llamada precocción. Eso téngalo claro, téngalo claro. Sigamos, las características del intermedio temprano. Son estados teocráticos militaristas, donde los dos van de la mano,
pero poco a poco lo militar se va a ir imponiendo, pero ambas son parte de la dominación. Hay una casta militar, una heterogeneidad cultural, es decir, que ya no hay una que domine a todas, sino cada uno tiene sus propias características. Tenemos, a diferencia del anterior, alto nivel, repito, alto nivel del desarrollo de conocimientos agropecuarios, guaruarus en la zona del altiplano, huachaques o chacras hundidas en el norte, cochas en la costa y en la sierra, andenes, control de pisos ecológicos, hay un alto nivel agropecuario. Alto nivel también del tratamiento de alimentos, hidratación y deshidratación. Tenemos acá, por ejemplo, el famoso Tokosh, acá el charqui. Se le llama los maestros artesanos porque con ellos se alcanzó el mayor nivel de la cerámica. Tenemos las sociedades hidráulicas, los mejores a nivel de la hidráulica. Tenemos centros urbanos ceremoniales, es ciudades que se van alejando de lo religioso, pero está todavía mezclado, tratando que lo secular poco a poco va a ir imponiéndose. Sigamos, sigamos, muchachos. Se da los inicios de las primeras ciudades secularizadas, cada vez lo que les comentaba, más civilizada. Constantes guerras, incremento de relaciones comerciales. Esto es lo que ustedes deben manejar y puede venir examen de admisión. Esto de acá, chicos. Sigamos. Los representantes Vicus, Cajamarca, Mochica, Recuay en mi tierra Ancash, Higueras, Lima, Palcamayo, Nazca, Huarpas, los Huaru, los Pucará, grandes culturas de nuestra historia peruana. Y bueno, lo principal que viene en el examen es Mochica, Nazca y en algunas veces Lima. Sigamos. Veamos a Moche. Moche está ubicado en la costa norte, pero acá cuando te pregunte a alguien qué vas a decir, Moche abarca lo que sería hoy día tres departamentos. Sería Lambayeque. Los tres, ¿cuál es el centro? La Libertad y un conjunto de valles. Y además se puede hablar de mochicas del norte y mochicas del sur, siendo los valles principal tres. ¿Cuáles son los tres valles más importantes, muchachos? ¿Cuáles son? Son el valle de Moche, Virú y Chicama, justo en esta parte de acá, en esta parte, en el centro, en el centro. Sigamos. Tenemos la economía de los Moche, muchachos. Tenemos. La economía está basada en una agricultura intensiva con canales, un gran nivel de la pesca con los caballitos de totora y el manejo también de huachaques o chacras hundidas. No lo olviden. Manejo de agricultura intensiva con semillas, con abono, manejo de huachaques y manejo de una pesca a alto nivel con los caballitos de totora, que tuve la dicha de subirme en uno de ellos hace unos años. Pero me caí, obviamente. Sigamos. Tenemos la economía también, los huachaques, ahí aprendan, muchachos, esa técnica, debemos de nuevamente reutilizarla. Los canales, acá está el canal de Ascope, que hasta el día de hoy se usa, hoy día ha sido canalizada con este cemento. Tenemos por acá el guano de isla, ¿no? Que luego en la prosperidad falaz, pues, se vendió y se malutilizó el dinero. Ahí está la economía. Tenemos la sociedad Moche muy jerarquizada, sacerdotes, guerreros, artesanos, el pueblo. Y aquí vemos la gran diferencia de clases y el sometimiento y los prisioneros y toda esta forma de diferencias sociales. Tenemos acá también, miren, los señores, los alaex, porque ya no se habla de sequiche en Moche. Ese es un enfoque ya superado. Por si acaso, profesor que te enseña sequiche en Moche, falta actualizarle. En Moche ya no se habla de sequiche. El sequiche como un ente unificador se habla para Chimú. En Moche hay más esferas de gobiernos independientes por valle y por eso que los señores se llaman alaec, pero que en determinados momentos hacían confederaciones. Anoten eso, es la nueva teoría que San Marcos lo considera y las grandes universidades también. Sacerdotes, guerreros, el pueblo y acá está la mujer como un ente importante, la dama de Cao, entre otras. Importante, importante. Tenemos la arquitectura, las pirámides escalonadas y a los costados las ciudades y una población alrededor en los valles. Tenemos la huaca del sol, de uso religioso. Esta es la huaca del sol, uso religioso, ceremonial. Y tenemos la huaca de la luna, que está a su frente, esta parte de acá, que ahora en la excavación se ha demostrado que su uso es administrativo, tiene ciudades, es administrativo, no lo olviden. Y ahí está la rebelión de las cosas que en realidad representa cuando a los finales hubo problema entre las clases inferiores y las clases superiores. No es que los robots se rebelan. Eso hay que tenerlo claro. Sigamos. Tenemos la arquitectura en la huaca, el brujo, el complejo, el brujo, los prisioneros, miren ahí, llevados desnudos,
pintados de rojo para ser decapitados. Acá está el dios degollador, el famoso dios llamado Ayapaek, el famoso dios llamado Ayapaek, Ayapaek. Sigamos, muchachos, sigamos, ya para ir terminando, sigamos, sigamos. Entonces, tenemos, muchachos, por acá, tenemos ahora la Huacacao, tenemos la Huacacao. Tenemos la Huacacao, muchachos, tenemos la Huacacao. Ya, en la Huacacao, ¿qué tenemos? A la Dama de Cao, y acá están sus, en este caso, sus tatuajes que representa la sacerdotisa del agua. Chicos, un favor bien grande, por favor, nos falta solamente 8 minutos. Escuchen, las preguntas lo voy a compartir y las claves lo vamos a ver por vía WhatsApp o en todo caso en la próxima sesión y lo van trabajando. Déjenme acabar que ya está, falta poco, ¿ya? Escuchen, el complejo, el brujo, ¿qué significa? Engloba un conjunto de varias huacas. Y dentro del complejo del brujo hay varias huacas. Y una de esas huacas se llama el brujo también, donde hay imágenes de prisioneros y también de Ayapaek. Pero hay otra huaca independiente que se llama la Huacacao. Eso quiero que, repito, el complejo, el brujo, abarca varias huacas. Y dentro de esas, de ese complejo, una de las huacas se llama la Huacacao. Y ahí está lo que es la Dama de Cao. Ya, la Dama de Cao. No se olvide, la dama tatuada. Sigamos. El San José de Moro, una huaca en el norte, donde se encontró a la sacerdotisa que sacaba el corazón, sacaba la sangre y se lo daba a los dioses. Y acá está esa sacerdotisa. Observen, acá está la que sacaba el corazón y sacaba la sangre y lo daba a su señor. O sea, así, y acá está la excavación arqueológica, encontraron las capas. Esto lo encontraron ya hace años, que demuestra que las mujeres tuvieron alto rango. Repito, acá está la dama de la sacerdotisa de San José de Moro, que se encargaba de los sacrificios humanos y sacaba la sangre para darle al señor. Y acá está lo arqueológico, observen, observen, demostrado acá la sacerdotisa. Tenemos Pacatnamú, a los finales de Moche, en el norte, en Lambayeque, que incluso llegará a Lambayeque, a la cultura Sicán y a la cultura Chimú. Es donde se puede ver una gran ciudad de influencia Moche y posterior también Chimú. Pacatnamú, una de las grandes ciudades más grandes de Moche. Pueden ver ahí la magnitud. Solo ha sido excavado un 10%. Sigamos, tenemos la cerámica Moche, las pictóricas, que se pinta, las escultóricas y también las eróticas, pero que no es necesario mostrar porque ya ustedes lo conocen por cultura general. La escritura, tenemos la payariforme, planteado por Rafael Arcojoile, extraordinario. Ya nos quedan 5 minutos, sí llegamos, sí llegamos. Esto investigue, ¿no? Es la escritura payariforme planteado por Rafael Arcojoile, que todavía está por redefinir. Tenemos Nazca, ubicado en el valle del Río Grande, en Ica, una gran cultura extraordinaria también del intermedio temprano, en Ica, que abarcó hasta Arequipa y Lima. Tenemos la economía, ahí está la galería Filtrantes, Ojos de Agua, qué tal nivel extraordinario de ingeniería que hasta el día de hoy se sigue utilizando. Miren, miren esa toma extraordinaria. Y acá está la pesca, la agricultura, los productos, la astronomía, el alto nivel de excedentes, ¿no? Pero en base, obviamente, a las clases sociales y al dominio del conocimiento. Tenemos también, tenemos en este caso la sociedad y la política. Tenemos Cahuachi, su capital, las clases sociales, teocrático militar, donde lo militar se va imponiendo a las castas militares. Tenemos acá las clases sociales y una práctica de ellos. ¿Cómo se llama esto, chicos? Las cabezas. Las cabezas, para ir terminando, las cabezas. Las cabezas, trofeo. Se colgaban las cabezas en la cintura o en el hombro y el que tenía más cabezas coleccionadas era símbolo de que era un mayor guerrero o de mayor desarrollo, ¿no? Acá está, lo momificaban. Esas son las cabezas trofeo. Sigamos, tenemos acá la ciudad de Cahuachi, capital. En Nazca es indefinible el nacimiento de las ya ciudades secularizadas de alto nivel. Y acá pueden ver Cahuachi. Y esto va a heredar luego a Huari. Por eso que Nazca es también aporta hacia Huari. Tenemos acá Centinela y Estaquería, dos lugares importantes que demuestra también el gran urbanismo de Nazca. Acá no floreamos, demostramos con imágenes, con pruebas, muchachos, no tenemos por qué florear. Sigamos, tenemos también la cerámica Horror al Vacío, polícroma, acalabazada, una de las mejores cerámicas del mundo, catalogada entre las 10 cerámicas más finas del mundo. Ahí pueden ver la gran riqueza iconográfica. Los geoglifos, que recordemos acá a 3 grandes investigadores. Toribio Mejía Céspe, que planteaba que son seques, caminos ceremoniales,
Y tenemos también a María Reich, que planteaba un calendario agrícola astronómico, y Paul Kosok, su profesor, que era un zodiaco. De los tres, pregunta, para San Marcos, ¿cuál de los tres es la más aceptada? Rápido, rápido, nos estamos acabando. ¿Cuál es la más aceptada para San Marcos de los tres? ¿Toribio, María Reich o Paul Kosok? La respuesta es, la más aceptada es la de, en este caso, la de Toribio para San Marcos. Y a nivel general, la más importante, ¿cuál es? La más importante a nivel general, la de María Reich, pero para San Marcos, Toribio. Para terminar esto, escuchen, esto de acá no es Nazca y esto tampoco es Nazca. ¿Cuál es? Escuchen, aprenden. Las geoglifos, escuchen, no es solamente de Nazca. También hay en otras culturas. Esto es de acá, de un barrio de algunos de ustedes, de Canto Grande, en San Juan de Lurigancho. También hay en Comas, Puente Piedra, Caraballo. Esto es de Paracas antes que Nazca. Recuerden, escuchen, esto es Canto Grande y esto es Paracas. Y así existen en Lima grandes cantidades. La música de Nazca, para terminar, antaras, zampoñas, tambores, flautas, lo cual demuestra que hay una riqueza social, económica y gran sociedades clasistas y desigualitarias que sienta las bases para los futuros imperios. Chicos, muchas gracias. Dame solamente un minuto ya para terminar la clave, lo vamos a compartir. Chicos, ha sido un gran orgullo para mí estar con ustedes. Desde acá mi saludo combativo, mi saludo bastante afectuoso. Chicos, síganse manteniendo con nosotros. Por favor, compartan y que la próxima semana mejoremos la conexión, mejoremos la audiencia y sigan estudiando, y se les va a pasar las preguntas y también compartir las claves para trabajar con ustedes. Chicos, hasta ahí sería la presente y nos vemos la próxima. Muy bien, muchachos. Ahí nos vamos a quedar. Chicos, nos vemos. Cuídense, muchachos. Nos vemos. Le robo un minuto al otro profesor. Estudien, muchachos, no se olviden. Un pueblo educado es difícil de engañar, difícil de manipular. Y no se olviden de leer sus libros. Los libros es importantísimo. No crean lo que le dice cualquier persona. Léanlo, compruébelo, comparen y saquen sus propias conclusiones. A estudiar, muchachos. Nos vemos la próxima. Chao, muchachos. Nos vemos.